Hello, good evening. Good evening, everyone. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you today? How do you feel? Fine. Fine. Very good. Very good. What day is today? ¿Qué día es hoy? A ver si se saben los días de la semana. What day is today? Today is Tuesday. Very good, Jonathan. Congratulations. Very good. Today is Tuesday. Hello, Jasmine. Qué bonita, Jasmine. Jasmine es la princesa. Siempre me recuerda a la princesa. Y de ahí tenemos por acá, vamos a ver, solo Jasmine está en línea. Welcome. ¿Qué tal, Jasmine? ¿Cómo estamos? I am fine. You're fine. Very good. I'm fine too. It's going to rain here around my house. Is it going to rain there? Is it raining? Near your house? Is it raining? ¿Está lloviendo? ¿En las zonas de su casa? No? Okay. ¿Qué pasó? Ah, ya pasó. Ok. Aquí está el teacher. Está lloviendo. It's raining. Everybody say, it's raining. It's raining. Uh-huh. Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les voy a presentar lo que es mi diapositiva, donde se encuentra el tema de ahora. Bueno, pero antes que todo, recordemos cuál fue el tema que vimos ayer. A ver si lo recuerdan. ¿Cuál fue el tema de ayer? Hola, Rosy. Hola, Jasmine. Hi. Transportation, very good. And what was the question? You said, what transportation do you get to work? Do you remember? What transportation do you get to work? I take the bus. The bus. I take the bus. Very good. I take the bus. Okay. What transportation do you use, Luisana? To work? I take the bus. Very good. Y algunos dijeron conducir bicicleta. ¿Cómo se dice? How do you say conducir una bicicleta? Ride a bike. ¿Y conducir un auto? Drive the car or ride a car? ¿Cuál sería? Drive a car. ¿Y cómo se dice conducir una bicicleta? Se lo olvidó. Ride a bike. ¿Y conducir un caballo? Es igual que bicicleta. Ride a horse. ¿Ok? Nadie va en caballo a su trabajo. No. Ride a horse. Eso se dice igual que bicicleta. Ride a bike, ride a horse. Los horses, usted no los quiere. You cannot drive a horse. You ride a horse. ¿Ok? Vaya. Ese era el vocabulary de ayer. Y también vimos lo que es el simple present. Do you remember the simple present? Yeah. Usted decía, yo como mucho. I eat a lot. O usted decía, mi mamá cocina delicioso. My mom cooks delicious. También dijimos, no hablaron de hermanos. Pero alguna podría ser, my brother plays video games, for example. Perdón, eso es cuando usted usa el third person singular,
¿Qué se agrega al final del verbo? A ver si lo recuerdan. S. The S. Very good. Ok. Les voy a presentar el tema de ahora, que no es el mismo de ayer. Hoy vamos a hablar un poco sobre los irregular verbs. Repeat. Irregular verbs. Repeat. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Ok. Irregular verbs. ¿Usted tiene idea qué son los irregular verbs? ¿Qué son los irregulares? Los verbos irregulares, por ejemplo. ¿No? Si usted dice... Have, ajá. Have. Have. Has. Voy a anotarlos por acá, los que ustedes estaban diciendo. O sea que have y has, que no es lo mismo, have y has. Sí. Es lo has mismo, ¿verdad? Es verbo irregular. Ah, ¿cuál es el verbo irregular y cuál es regular? Has y have regular. Es regular. Has es irregular. Irregular. ¿Y el have? Regular. Ah, entonces este no, ¿verdad? Vamos a borrar. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro irregular verb? Do you remember? Por das. Ejemplo, das. Very good. ¿Qué más? No hay muchos. No hay muchos en el repertorio. Tenemos que aprender muchos verbos. Entre más verbos ustedes aprendan, más van a aprender a hablar. ¿Verdad? Ajá. No hay más. ¿No? Solo does y has son irregulars. ¿No hay más irregulars? Yes. Hay muchos. Yes. ¿Qué me dijeron? ¿Cuál? Goes. Oh, goes. Ajá, ok. ¿Cuál es el regular de tú? De does, es do. ¿Cuál es el irregular de goes? Es go. Go. Fíjense que no ando pintado los labios de azul, pero se me ven azul. No sé por qué, es por el background. Estos backgrounds los tenemos raros. Ok, let's continue. Vale, entonces, como no me dijeron muchos, te voy a enseñar algunos. Vamos a ver. Acá lo vamos a ver. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes. Very yes. Good. Yes. Vale, ok. La primera... Está hecha, ya está hecha. Feel, felt. Feel, felt. Entonces, si usted marca acá, ¿cuál sería el irregular de say? Say. Say. ¿Cuál es? Say. Said. La pronunciation is said. Pero lo voy a hacer mejor de otra manera porque me quedó panda la línea. Un poquito más. ¿Verdad? Un poquitito panda. Vale, acá. Miren, hoy sí me salió recta, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Feel, felt. Ustedes van a ir repitiendo para que se nos vayan a quedar. Feel, felt. Feel, felt. Feel, felt. Say, said. Say, say, say. Ajá, la pronunciación de esta es sed, sed, como que usted tiene sed de una Coca-Cola heladita, con mucho hielo. Fueron a ver los videos de la clase de ayer, chicos. Ahorita que le acabo de ver la expresión a Rosy, le dio ganas de Coca-Cola. No. No, que vi que le hizo. Ajá, no, ¿verdad? Toma Coca-Cola, Rosy. ¿Cafecito? Sí. De vez en cuando. Mucho café. Mucho café, ¿ok? Entonces, sí, toma. Acuérdese de... Sí, toma. Ya sabe. Entonces, acuérdese de la bebida que le da sed. Y diga sed. Sí. ¿Ok? Esa es la pronunciation de say. Say sed. ¿Ok?
Siguiente, sleep. Slept. Pero solo Rosy está aquí en la clase participando. Slept. ¿Quién más? Wake up. ¿Cuál sería? Woke up. Right? Wrote. Have. Eat. Eso no sé. Eight. Give. Take. Gave. Took. Gave. Go. Went. Vale. Si ustedes se fijan, ustedes ya me habían dicho the go is gone. Ajá. Solamente que ustedes me los dijeron have, the have me dijeron has. The go goes. Me lo dijeron en presente. ¿Ok? Si usted ve acá, la lista está irregulars también, pero en past. ¿Ok? Son irregulars. ¿Ok? ¿Cuáles son los regulars? Los regulars en past es los que se les agrega ed. En past. Por ejemplo, usted dice un verbo en, déjeme ver acá. Pay. Déjeme ver. Walk, que es la que vimos ayer, el verbo que vimos ayer. Walk en pasado. Regular. Ese es regular. ¿Por qué se le agrega ed? Played. Esos son regular, irregular. No, sorry. Verbo normal, verbo regular. Pero estamos hablando de los irregulars. Entonces, los irregulars, usted no agrega ed. Los irregulars cambian todo. Todas las letras cambian. Por eso se llaman irregular. ¿Verdad? No sé si quedó claro esa explicación de ahorita. Pero los confundí. Vaya, los regulars en pasado se les agrega ed. Pero los irregulars en pasado no. Y ahorita estamos hablando de los irregulars, que son todos los que están en esta lista. ¿Verdad? No estamos hablando de los que se agregan ed, que son los regulares. Estamos hablando de los irregulares. En pasado, ¿verdad? Son estos. Y en presente, vamos a ver. Say, ¿cómo sería say en presente? Say. Says, en presente. ¿Verdad? Es el mismo. Says. Pero aquí estamos hablando de la third person singular. Por eso se agrega la S. ¿Verdad? Feel, feels. Feel, feels. Wake up, wakes up. A todos se le va agregando la S. Right. Los únicos que cambian son have. Cambia a has, ahí está lo regular, irregulares en presente. Go, como dijeron ustedes, cambia a goes. Do, cambia a does. Esos tres son los únicos que cambian a irregular en presente. Cambian a irregular, ¿verdad? Y de ahí en pasado, hay muchos que cambian. Como los que vemos en la lista. Pero en presente, solo cambia have, go y do. Solo esos tres, el presente. ¿Estamos claros? ¿Más o menos? Bueno, si es más o menos, vamos a seguir repasando ahorita. Vamos al siguiente cuadrito. Siguiente presentación. Bye. Si usted se fija acá, vamos a borrar
Eso. Vaya, si usted se fija acá, estamos hablando de lo que es simple present. Seguimos con el simple present. ¿Sí? Seguimos con el simple present. El presente, with the regular verbs. ¿Qué son los que les acabo de mencionar? El have, el do, el go. El have cambia a has, como bien dijo Jonathan. Jonathan fue el primerito que me dijo los tres verbos irregulares en presente, que son have, do y go. Have cambia a has, do cambia a does. La pronunciación es does, no does, does. Y el go cambia a goes. Este se dice go, no se dice go. Go, 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 goes, goes. Ok, quiero que repitan después de mí. Have, has. Have, has. Do, does. Do, does. Go, goes. Go, goes. Very good. I have a bike. I have a bike. My father has a car. My father has, my father has a car. Vemos lo mismo que estuvimos viendo el día de ayer con respecto a... los pronombres personales. I, we. Esos dos. I, we. Como estamos hablando no en tercera persona, el verbo va igual, normal. Pero cuando ya estamos hablando father, mother, father es he y mother es she. Ahí cambia. La third person cambia a has, ¿verdad? Father has, mother does. No se dice do. Porque estamos hablando de él y de ella. Igual que ayer. A los verbos que veíamos ayer, que eran los regulars, se les agregaba S. Pero estos no. Estos cambia todo. Has. Have cambia a has. Do cambia a does. Y go cambia a goes. ¿Ok? Repitamos. We do our homework every day. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work. Okay. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. The bus goes downtown. Okay. Bye. Ahorita lo que vamos a hacer para practicar, ustedes van a crear sus propias oraciones, ¿ok? Usando, usando, vamos a ver, les voy a colocar acá qué es lo que van a usar. Una oración usando have, una usando has, una usando do, otra usando does, así como está acá, otra usando go, y la otra usando goes. ¿Ok? Vamos a practicar. Y en su cuaderno. Ok. Ok, ok. Amor. Veo nuevos rostros ahora. Ana Guadalupe, hola. Estuvo anoche. Hola, mucho gusto. Nice to meet you. Estuvo en la clase de ayer, Ana Guadalupe. Yes, but I have a problem because I live in San Miguel. Oh, wow. Yes, and it was raining. It was raining yesterday. Okay. Yeah. No problem. Welcome. Bienvenida. Thank you. You're welcome.
¿Quién más? Los demás están escondidos detrás de las cámaras. Nice to meet you, teacher. Alba, hola, Alba. Nice to meet you, too. ¿Cómo está? It's nice to meet you. Muy bien. Santa Ana. Santa Ana se hace presente. ¡Ey, qué chévere! Llévenos de visita a Santa Ana. Ok, ok. Bonito Santa Ana. ¿Qué tal, Albita? ¿Cómo está? Estamos comprendiendo el tema de ahorita. Very good. Happy, happy, happy. Happy, nice, I like it. I like it. ¿Estamos comprendiendo el tema, Albita? Yes, yes. Estoy haciendo las oraciones. Vaya, vamos a dejar que se concentre. Welcome. Teacher. Yes. Jasmine? Jasmine or Jasmine? Hola, teacher. Mire, una pregunta. Okay. La pregunta número 3, donde dice, perdón, la oración número 3, donde dice, my parents go to work by bus. Ajá. Si yo quisiera poner my sister, siempre iría el go. O tendría que agregarle la S. Ahí es donde cambia, porque ya habla de su sister. Dije que cuando es el he y el she, ahí es donde cambia, pasa de go a goes. Porque son las third person. Uh-huh. Teacher. Hola, ¿la Alba? Puedo poner así también. Teacher, yo me incorporé ahora a la clase, pero estamos utilizando las oraciones, ya no son oraciones simples como el pronombre y el verbo, no que estamos utilizando el auxiliar do, do y does. Sí, ¿verdad? Ajá, estamos con el have y do y el go. Uh-huh. Okay. Lo estamos utilizando como verbos ahorita, no como auxiliares. Okay. Son los como auxiliares, verbos. ¿Verdad? Okay. Sí, auxiliares. Entonces en las oraciones tenemos verbos que utilizar. Ok. Ajá. Los tres verbos en sus diferentes. Bueno, esta have cambia a has, ¿verdad? Dependiendo, okay. Se está bien hablando de, para terminar de responder la pregunta de Jasmine, el have cambia a has cuando está en third person singular, he, she, it. Pero si habla de yo, o de they, o de we, queda en have, lo mismo. Ok. Uh-huh. ¿Sí comprendió la respuesta? ¿Está claro? Yes. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Otra pregunta que tenía es con respecto del idioma. Cuando se habla de our daughter Emily, pero está preguntando, cuando digo nuestra hija Emily, trabaja en el centro. Our daughter. Ajá, nuestra. Ajá, nuestra hija Emily trabaja en Pero ahorita solo está usando el have, el do y el go. No trabajar. No. El verbo trabajar, usted dice my daughter works. Está hablando otra pregunta con respecto a otra cosa. Ah, solo okay. Quería salir de la duda. Ah, ok. Entonces, my daughter works. Cuando estoy hablando ahí estoy hablando en tercera persona. Cuando digo cuando habla de la tercera persona, le agrega la S. La S. Okay. Ajá, lo que vimos ayer, la clase de ayer. ¿No recuerda la clase de ayer, Jasmine? Yes. Ajá. Cuando habla de terceras personas, usted agrega las S en los verbos, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Solo que hoy no hablamos de las terceras personas. Estamos hablando de los verbos irregulares, que es el have, cambia a has. El do, cambia a does. El go, cambia a goes. Esos tres son los verbos irregulares en presente. ¿Estamos claros los demás?
Yes. Very good. Yes. Very good. Are you ready? Are you ready to share your sentences? Vilma, hello Vilma, welcome. ¿Qué me tiene de comida hoy, Vilmita? Vamos a ver. No, no, no me gusta cocinar, dice Vilma. No, pero su mamá, dijo que su mamá. Sí me gusta. Mire, y ahí vive su mamá con usted. Sí. Ay, qué bueno, qué galán. Ah, pues todos los días come rico. Todos los días. Sí, las mamitas cocinan delicioso, ¿verdad? Sí. Y hoy sí ya sí. comieron. Todos los días. Sí, ay, ya. Qué bueno. Ya. Bueno, lo que me está pasando a mí que me da hambre esta hora es porque estoy cenando a las 5 de la tarde. Por eso cuando las veo a ustedes, las veo con caras de hamburguesa. De hamburguesa, de hot dogs, de pupusas, de Pizza Hut. Y me las quiero comer a las chicas. Porque chicos, no digo porque no lo veo. Chicos, miren, todos los chicos solo son dos. Oh, no hay ninguno ahora. Yo vi que estaba Jonathan y ya se fue. Ya se fue Jonathan, ¿verdad? Vaya. Se fue a tomar café. ¿Estamos listos? ¿Listos, listos? Vilmita va a dar inicio, vaya, ya que ella nos está insolentando con la comida. Regálenos sus oraciones, Vilmita. Háblenos de comida. No, no estoy lista aún. No está lista. Rosy, bueno. Usted sí. Eso. Pero quítele el mute a su micrófono. Permítame, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, vaya, ok. Qué bonitas sus cortinas, Rosy. Ay, gracias. Sí, qué elegante. Necesito otro juego. Necesito otro juego si me lo quiere compartir. Ah, vaya. Y yo dije, quizás me lo quiere regalar. Me quedo sin nada. Bien, mejor bonito. Vamos a las oraciones. Eso, vaya, vamos a las oraciones. Vaya. Dígamelas. I have a white pickup. I have a white pickup. A white pickup. White. Oh, wow. En ese pickup vamos a ir a comprar las cortinas. Esto. I do my homework. I do my homework. Excellent. ¿Qué? ¿Y la tercera? I go to the pharmacy. I go to the pharmacy. Ahora, usando los irregulars. Ay, eso me cuesta. My husband has a motorcycle. Excellent. Number two. Mario goes to the park. Great. She does the laundry. Excellent. She does the laundry. The laundry. Todos estuvieron perfect. Aplauso para Rosy, mi querida Rosy. Ah, pues le vamos a enviar una celebración porque lo hizo bonito. O sea, ahí está en el chat para usted. Y por acá. Por acá le vamos a enviar, vamos a ver, no, no pude enviarlo por acá. No, solo en el chat. Vale. Muy bien, Rosy. Vale. ¿Ya vieron cómo se hacen las oraciones? Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Eso, Ana Guadalupe, así me gusta. Sin pena. Vamos. I have a wallet. Okay, I have a wallet in my purse. Uh-huh. My son has an Xbox. Uh-huh, okay. We do our work at the office. Great. My husband goes to work by car. Excellent. My daughter does a homework. Does a homework. The train goes so far. Excellent. I like your pronunciation. Good job. Rosy and Ana Guadalupe have done great job. Thank you. They have done great job. Okay, good job. Who wants to continue? Who wants to continue?
everybody? ¿O yo las escojo? Yo veo que cada vez estamos más poquitos, ¿verdad? No. ¿Ya entraron los chicos de regreso? Ahí está, Jonathan. Welcome back. Ya regresó Jonathan. Hello. Hola, Jonathan. Conexión, oh, sí, me imagino. Yo creí que a traernos cafecito iba para la clase. Hacerlo. Vamos, Jonathan. Regálame sus oraciones. Quiero ver cómo están. Ok. I have a piano. My friend has a guitar. My brothers go to the beach. My brothers go to the beach. Okay. The train goes to the town. They do a sport outdoors. Great. My sister does coffee. Does coffee. Okay. Esas son todas. Excellent. Did you use has? I don't remember. I didn't pay attention. Did you use has? Perdón, no la escuché. Did you use has? Did you tell me a sentence using has? Oh, no. Uh-huh. Tell me what? You can do it. Esa no la he hecho, teacher. Solo es una, usando el has. Las demás ya las hizo. Solo el de has le faltó. Ah, ok. ¿Cuál sería? Ahorita improvísela. For example, my sister has. My father has. A new cell phone. My father has a motorcycle. Motorcycle. Very good. Thank you. Vilmita. Vamos con Vilmita. Solo tengo algunas. Bye. Bye. Vamos a escuchar. I have a motorcycle. Okay. My sister goes to the disc. To the disc. Wow. My father has a car. My father has a car. Very good. No more. Okay. No more. Vaya, lo importante, aunque no las tengan todas, es que usted haya podido comprender la diferencia y cuándo se usa una y cuándo se usa otra. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron comprender? Levante la mano los que sí pudieron comprender cuál es la diferencia y cómo se usa, con cuáles pronombres. Bueno, los pronombres son I, he, she, it, we, you, they. Esos son los pronouns, personal pronouns. Entonces, si usted comprendió con cuáles pronouns usted combina eso, ahí está, pues ya. Levante la mano, raise your hand. Puede ser la manita virtual, así como Jonathan y Luisana ya levantaron su manita, que ya comprendieron, o levante la manita normal, la manita, ¿qué? La manita real. Ok, very good. ¿Todos comprendieron? Solo Alba no me levanta ninguna de las manitas. No ha comprendido. Okay. Ahorita busco. No, sí, pero estoy buscando la mano. No, entonces levante la suya. Si no la encuentra, levante la suya, más fácil. Ok. ¿Y los demás que tienen las cámaras apagadas pudieron comprender? ¿Sí? Vaya, ok, muy bien. Esas manitas me gustan levantadas. Vaya, está fácil el tema, ¿verdad, chicos? Solo son tres, los irregular verbs in present. Solo son esos tres. Vaya. Seguimos. Ahora vamos a hacer una conversation. ¿Les gustan las conversations? A mí me gusta escucharlos. Porque con estas conversations se aprende a hablar, ¿ok? A hablar más, a ir soltando la lengüita. Vamos a ver.
va a participar la chica Jasmine, que acaba de regresar. No me compartió sus oraciones, Jasmine. ¿Las tenía? ¿Sí? Yo lo escucho. ¿Tiene mute? Yes. Ajá. ¿Y comprendió? ¿Cómo se van a usar? Sí. Yes. Very good. Ok. Ah, ya encontró la mano hasta ahorita, Albita. Vaya, pero está bien, ya la encontró. Lo importante es que la encontró. Vaya, mejor tarde que nunca, Albita. Vamos, entonces la chica Jasmine con Alba van a participar. Una va a ser la primera, que es la conversación de Jack, y la otra va a ser la conversación de Amy. Ok, vamos. Okay. I'm Amy. Jasmine, creo que tiene problemas con su audio, ¿verdad, Jasmine? No sabía si yo comenzaba o algo. Jasmine va a hacer la conversación de Jack, dije, y Alba va a hacer la conversación de Amy. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, thanks. Early on Sunday, I get up at noon. Okay. Get up. Esa palabra se dice unida y se dice get up. Y de ahí, siempre que veamos dos O juntas, se dice U, pronunciación de U. Noon. ¿Ok? Noon. Get up y noon. Oh, esa es una expression que tiene que hacerlo como, oh, that's early. Okay. On Sundays, I get up at noon. Repeat, Jasmine. Okay. You can repeat. Oh, great. That's early. On Sunday, I get up at noon. Mm-hmm. Oh, ya vieron a qué hora se levanta los domingos. Al mediodía. Ustedes hacen lo mismo, se levantan al mediodía los domingos. No, no se puede. No. No. Quisiera, pero no, no puedo. It's impossible. Impossible. Yeah, that's impossible. Mostly if you have babies. Yeah. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Hay que cuidarlos, ¿verdad? Si pasamos solo dormidos. Pobrecitos. Okay, let's continue, Jasmine and Alba. Okay. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at 1 o'clock. Ah, mire, la está invitando. Breakfast at date. Mira, ya la invitó, Jasmine, así que tiene que cumplir. Okay, okay. La invitó a que vayan a desayunar, dice, ¿verdad? Okay. A la una. Ah, no, a almorzar. At this restaurant, they serve breakfast all day. Oh, no, que vayan a desayunar. Dice, vamos a desayunar entonces, porque le pregunta, do you eat breakfast then? Entonces, ¿almuerzas? Ah, no, ¿desayunas? Breakfast es desayuno. Y entonces desayunas porque te levantas al mediodía. ¿Estás desayunando? Oh, sí, sure. I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Entonces vámonos a este restaurante a la una. Ellos sirven desayunos todo el día. Very good. Okay. De eso se trata la conversation. Hey, ya vino la chica Jessica. Welcome. Nos hacía falta el alma de la fiesta. Hi, teacher. ¿Cómo estás, Jessica? Welcome. Thank you.
Estamos hablando de mi esposo. ¿Cómo? ¿El cumpleaños? ¡Ay, May! ¡Qué bien! ¿Y qué nos tiene de ahí de comidita, pastelito, unos sandwichitos? Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¡Ay, qué rico! Sí. Felicidades. Por eso me conecté tarde. Sí, ok. Gracias. Well done, well done. Lo importante es que se conectó, aunque sea tarde. La primera parte del video, si gusta, la puede ver en plataforma, ¿verdad? En la playlist, ¿verdad? Para que no se pierda la primera parte de lo que vimos y pueda comprender el tema. Okay, very good. Welcome. Let's continue. Let's continue. Vaya, entonces aquí en esta conversation veo manitas levantadas. ¿Tienen preguntas? Sandra, Fernanda, Clelia, Alba. Do you have questions? Tell me. No. Do you have questions? No. No. ¿Tienen preguntas? No. Ok, pues bajemos las manitas. Se les quedaron las manitas. Si la tienen mucho tiempo ahí, les va a doler. Ok. Vaya, miren, chicas. Chicas y chico, porque solo un chico hay ahora. Encierren en un círculo donde usted encuentre los verbos. Verbos regulares o irregulares. Ayer vimos los verbos, la primera parte de verbos. Ahora vamos a seguir viendo verbos, solamente que estamos viendo los irregulares, ¿verdad? Vaya, encerremos en un círculo. No sé si ustedes pueden usar ¿cómo se llaman? Las herramientas de Zoom. Están abajo de su pantalla. Y está un lapicito. Con ese lapicito usted me va a hacer circulitos donde encuentre los verbs. Ahí manchen la presentación de la Miss. Le voy a dar permiso. Que me la manchen. ¡Ay! Pero bien manchada. No hagan desorden, no hagan desorden. Eso. Son traviesos, ¿verdad? Ya lo vi. Todos la pueden usar, ya vi. Very good. Ay, por ahí me están haciendo muchos rayones verdes. Ya voy a ver quién hizo sus rayones verdes. Aquí me aparece el nombre. Es para despertar, ¿no? Es para despertar. Vilmita es la que me está haciendo rayones. No, ¿verdad? Vilmita no. Vaya. Dicen que sleep es un verbo, muy bien. Get up, va junto, es otro verbo. Se dice get up. Get up. Everybody repeat. Get up. Get up. Get up. Get up. Uh-huh. Serve is another verb. Serve. Serve. Meet is another. Meet. Do es lo que acabamos de ver. What else? Let. Aquí está, muy bien. Sí, Ana, muy bien, Ana. Ana Guadalupe. ¿Qué más? ¿No hay más? ¿More? Yeah, ¿no more? Ok, very good. Sí, esos son, muy bien. Ya los seleccionaron correctamente. Ok, esos son los verbs. ¿Y allí pudieron encontrar irregular verbs? Yeah. En present, simple present of irregular verbs, solo encontramos el tú, ¿verdad? Pero Miss, fíjese de que yo veo que ahí el tú está al inicio de una pregunta. Entonces ahí no está siendo como verbo, ¿sí? Su fin no es un verbo en esa pregunta. Do you eat breakfast then? No es verbo. Ahí está actuando como un ¿qué? Yeah. Como un auxiliary. Great job. Vamos a borrar. Hicieron mucho desorden en mi pizarra. No tienen punto por ese desorden.
Ok, no, los felicito. Ya vi que pueden usar la pizarra, entonces lo voy a poner a hacer cosas, ¿ok? Vaya, miren, lo que les estaba diciendo ahorita es esta oración. Esta es una question. Cuando está al inicio el do, es un auxiliary. Cambia de verbo auxiliary. Ya no es el verbo principal. ¿Cuál sería el verbo principal en esa oración? It. Very good. Ahí el verbo es otra it. Vez, a tu cogerlo. Aquí está, bien. Ese es el verbo, that's the verb, it. ¿Encontraron otra pregunta? ¿Cómo sería la traducción? Es así. Do you eat breakfast then? Entonces, ¿desayunas? Do you eat breakfast then? Y entonces, ¿desayunas o no desayunas? Porque estás diciendo que te levantas a las 12 del mediodía, at noon. Entonces, ¿desayunas o no desayunas? Sí, desayuno, le dijo ella después. Aquí está la otra pregunta. Miren que acabo de encontrar. What time do you get up on Sundays? Inicia con el what time. Very good. De acá inicia. Miren. What time, a qué horas, do you get up on Sundays? Do you get up on Sundays? ¿A qué hora te levantas los domingos? At 10 o'clock. Amy se levanta a las 10, pero Jack es el que se levanta a las, ¿a what time? Al mediodía. Al mediodía, aquí está. At noon. ¿Comprendimos la lectura? Sí. Yes. Very good. Vale, entonces voy a borrar. Y nos vamos a ir a la siguiente presentación. Vamos a ver qué hay por acá. No contala. Vale, ahí está, miren. Do you get up early? Repeat. Do you get up early? Hay dos formas de responder a eso. No, I get up late, or yes, I do. ¿Ok? Aquí están las respuestas. Esta es otra respuesta. Esta es otra respuesta. De cada pregunta, aquí están las respuestas. ¿Ok? Ok. Vaya, pero en la primera, usted puede responder, yes, I do. Or, no, no qué. I get up late. No, I get up late. Yes, I do. Yes, comma, I do. ¿Ok? Yes, I do. Si es positiva. Do you get up? Ok, repeat. Do you get up early? Do you get up early? Ok. ¿Cuál es su respuesta, chicas? Do you get up early? Yes, I do. I have to go to school. Yes, I do. Oh, what time you said? Ana? 5 a.m. Oh, great. Yeah. The same to me. Well, sometimes I get up at 5, but mostly I get up at 4:15. The alarm, my alarm is at 4:15, but I get up at 4:30. Okay? It's too early, right? Yes. Yeah, because my job is late. It is far from here. It's far. And I don't want to arrive late. Okay. Sometimes I arrive late when I get up. Like, for example, today, because there was an accident. And I got stuck in the traffic for around 3 hours. Imagine. Oh, really? Yes, 3 hours. It's in the traffic. Terrible traffic. The traffic is a mess. Do you know what's the meaning of mess? No. Disaster. Okay. It's a mess. Okay. It's a mess. Okay. Question number two. Pero solo Ana me contestó. Do you get up early? Tú, papá. Do you get up early? Yes. ¿Se levantan temprano? Yes, I get up at 4 o'clock. At 4 o'clock, Jessica, también. Bueno, estoy acompañada, entonces. Cuando me levanto a esta hora voy a decir, hay muchas a esta hora que se levantan en la misma hora que yo. Somos valientes, guerreros.
4 o'clock. Me too. Me at too. 4 o'clock. ¿Quién dijo? Alba. Albita también, me too, todos, teacher, me ¿verdad? Todos, casi todas, casi se levantan a las 4. Ok. Por algo somos grandes mujeres. Ah. Yes, no, pero también, yes. No, pero déjeme ver, si hay alguien que se levanta late, es porque quizás trabaja de noche, ¿verdad? Puede ser también. Sí, entonces, o ya sea, estudian mucho y estudian hasta muy noche, también. Yo prefería, ya voy cambiando el tema yo. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? No, para que se despierte. No, yo prefería quedarme haciendo tareas en la universidad, no quedarme hasta noche. Me dormía y me levantaba temprano. Era mejor, es mejor quizá, ¿verdad? Pero no me gusta desvelarme. Sí, no, cuando el sueño ataca, ¡pum!, a la almohada. ¿Verdad, chicas? Somos de las mismas. Sí, por eso es que ahorita hay que relajarnos en la clase, estar felices, porque cuando termina la clase, ¡pum!, a dormir. Cansadita, me imagino, sí. A ustedes que trabajan, ¿verdad? Does he have lunch at noon? Repeat. Does he have lunch at noon? ¿Qué dice esa pregunta? Que si él almuerza al mediodía. No, he eats lunch at 1 o'clock. He eats lunch at 1 o'clock. Pero a veces es porque los hombres trabajan de noche, ¿verdad? Se levantan al mediodía y comen bien feos los horarios. Ok, do they drive to work? ¿Conducen hacia el trabajo? They significa que ellos. No es necesario, chicos, cuando usted traduce las preguntas, que usted se enfoque en traducir el pronombre. ¿Trabajan o conducen ellos al trabajo? No, no es necesario decir ellos. Usted ya sabe que la pregunta está diciendo they, ellos. Entonces solo diga, ¿conducen hacia el trabajo? ¿Sí? No diga, ¿conducen ellos? No, cuando usted lo traduce al español es, ¿conducen hacia el trabajo? Yes, they drive to work every day. Sí, conducen al trabajo todos los días. Igual que en la número 2 y en la 1. No, does he have lunch at noon? En la 2 quizás sí es bueno enfocar que sí él, porque si no podría ser una ella, ¿verdad? ¿Trabaja él hasta el mediodía? Ok. Vaya, y la siguiente pregunta sería, what time do you get up? Ya me dijeron acá, I get up at 4. I get up at 5. Y las chicas, las más jovencitas, what time do you get up? Miren, Ana Guadalupe tiene un baby ahí, un enorme baby. It's a girl. ¡Qué grande! Parece un tigre, un tigrito. Es una baby. Parece como que es un tigrito, ¿verdad? Un cachorro, un tigre cachorro, sí. Bien chulo. Está cachorrita, 4 meses, 6 meses. Ah, pero es enorme. Súper grande. Sí, es su bebé. Miren qué preciosa la cola. Sí, por eso le digo que parece un tigrito. Un tigre. Ahí está su baby. Es una baby. Ajá. Hola. Say hi. Hi. Does he speak English, Anita? Yes. Yes. Great. Yeah. My baby's learning English too. You must. Todas las que tienen babies tienen que hacer lo que hablen inglés también. Yeah. Oh my God. Okay, okay. Hablen con ellos para que practiquen el inglés y ellos aprenden rápido. ¿Verdad? I try to do. Yes. Good job. Thank you. Uh-huh. Okay. Y las otras chicas no contestaron, las más jovencitas. What time do you get up? No están por acá ahora, están tomando soda. Ellas toman soda, las jovencitas. Jasmine, what time do you get up? I get up at 7. She gets up at 7. Uh-huh. Okay, very good. What time
do you have lunch? Como le dije, do you, no estoy diciendo does he, ¿verdad? Solo se dice does he cuando habla de él, does he. Ahí se usa el does. Fíjese que cuando usted va a hacer preguntas y usa los WH words at the beginning, después usa el do o el does, ¿verdad? What time do you get up? What time does he get up? Etcétera. Pero van después de las WH words, el do. Acá está, miren, es lo que le estoy explicando, está justo acá, ¿verdad? Do, okay. Does, siempre va después de la WH word. What time does he, when, do, ¿ok? Una WH word más el do o el does. Vaya, si yo le pregunto a ustedes, when do you drive to work? Every day. Every day. ¿Cuándo conducen al trabajo? Todos los días conducimos hacia el trabajo, ¿verdad? Todos los días. Every day. I drive to my work every day. Okay. So I drive to work from Monday to Friday. From Monday to Friday, exactly. Very good. Okay. From Monday to Friday. Desde los lunes a los viernes. Vaya. Hoy vamos a irnos a la plataforma rápidamente porque allá acabó el tiempo. Fíjense que ya terminó el tiempo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo sintieron la clase? ¿Cortita? Ah, sí, sí, dijimos que ahora él va a terminar a las 10. No se le olvide. No se le olvide. Ya se van a afligir los que no sabían. Miren, aquí está, ¿eh? Knowledge check. El knowledge check de ayer lo estuvieron completando ustedes, ¿verdad? Con el uso de los verbos. Por ejemplo, acá, my family and I, cuando habla de su familia y yo, incluía a usted, es we. Live, no lleva la S. My wife and I, ¿qué? Work. Work. ¿Ah? No lleva la S. Solo cuando habla de our daughter Emily. Aquí está hablando de la hija Emily. Aquí sí. Works. Work. Porque está hablando de she. Aquí también está hablando de she. Entonces el verbo lleva S. Ese es el tema que vimos ayer. No se confunda. Donde usted colocaba el verbo solo con la S, sí habla de las third person singular. Estábamos hablando del presente simple. Yo trabajo, él estudia, ella duerme, ella cocina, nosotros dormimos, etc. Solo de eso se trató el tema de ayer. Pero el día de hoy estamos, ya vimos, bueno, vimos algo parecido a este video que está acá. Y está acá, el knowledge check de hoy. Knowledge check es lo que usted tiene que ir completando en su plataforma. Usted tiene que ir siempre o a la par de la Miss o más adelante. Atrás no. Nadie tiene que estar todavía en esto ahorita, en lo de atrás. Estamos acá ahora. Por eso les indico para que vean que estamos acá o más adelante. Pero ya tienen que haber completado, bueno, esta semana la parte 1 y 2. ¿Verdad? De esta 1.13, llega hasta el 1.13, pero tenemos que completar hasta la 2, lección 2, esta semana, solo la semana, imagínense. Así que por eso vamos volando. Usted ya tiene que ir completando adelantado. Vaya, ¿pudieron ver esta parte? ¿O la van a ir a hacer ahora? Vaya, miren, my parents, ¿qué? Usen el verbo correcto. ¿Cuál sería el verbo de acá? My parents have or my parents has? Have. Muy bien. ¿Por qué have? Porque es ellos. Porque es ellos. Mm-hmm. My parents have a house in the suburbs. Ellos tienen una casa en los suburbs. My mom and dad, what? Go or go? Go.
Go. Go. Go. Go downtown to work. No. Mm-hmm. Go. My parents are very busy. Están muy ocupados, my parents. So I, aquí no está hablando de los parents, porque ya hay una coma. A los yeah. parents los dejó atrás. Aquí hay una coma y comenzó a hablar de I. Entonces, I. ¿yo qué? Tú. I do a lot of work. A lot of work at home. Como mis papás están muy ocupados, yo hago mucho trabajo en casa. Conversation two. My brother doesn't live with us. He, an apartment. Have or has? Has. Very good. Porque está hablando de he. He has an apartment in the city. He qué? Has. He does. Goes or go? Goes. Goes. Okay? Goes. He goes to school. All day. Okay. Él va a la escuela todo el día. Y así sucesivamente, ya nos pasamos 2 minutos. No le puede regalar todas las respuestas. Hasta las 10. No, es broma. A veces sí vamos a hacerlo todos juntos, pero él ya termina el tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir y ver en qué parte de la plataforma nos encontramos. No sé si les quedó claro en qué parte estamos. Exactamente estamos en el 1.7. Pero puede pasar al 1.10. Hay un knowledge check en el 1.10 también. Lo pueden hacer si ustedes quieren, ¿verdad? Es mejor adelantar que ir atrasados, como les repito, ¿verdad? Para que puedan ir obteniendo muchos puntos. Ok, we'll finish the class. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Take care. Cuídense. Bye-bye. Bye. Bye.